Es que se advierte la vida y todo eso. Sí, es cierto. Un día sale el otro, quién no, sabe. No, y aparte vendrá. De que es un trabajo re pesado, porque sí. Tienen que pasar un montón de pruebas, tienen que comer lo que le pongan. Y yo así sí, te lo pasa. Ajá. Quedaste, a ver qué le hacen, pero igual es un trabajo bastante complicado. Sí. Pero a mí, o sea, yo estaba dispuesta, pero me bajaban los ánimos y me decían, ¿qué vas a ir a hacer si es toda seca y quiere fuerza? Y bueno, yo digo que la fuerza sí va, pero también la mentalidad, la capacidad mental que uno tenga. Sí. Porque acuérdense que todo está en la mente, si ustedes dicen, no puedo hacer esto, no lo va a poder hacer, pero si ustedes lo proponen, lo va a lograr hacer. Así es, así que si ustedes quieren proponer algo, diga, yo puedo, diga, no puedo. Porque... lucho por sus metas, sí. Ya que nosotros no pudimos, desgraciadamente. Sí, es cierto, pero bueno. Aunque no se pueda de una manera, uno trata de hacerlo de otra manera, ¿va? No sé. Trata de la posible las cosas. Yuli, no les habíamos preguntado de cómo le habían pasado el año, como que el año pasado haya sido en estos días, ¿va? No, fue el año pasado. El año pasado, ¿va, Yuli? Ya hace mucho. Nada, mentira. También, ¿cómo se sintió ese año? ¿Qué ya pasó? ¿Va? ¿A chupé qué? No, pues sí, la niña pasó. Jenny, el café es gran humazo. Sí, sigue hablando. Ay, mi vida. Para fines motores ahí, pues. Esperando que el café esté rápido, porque a pesar de que ya es tarde, tengo una gran hambre. Así como nos ven a la Jenny y a mí de flaca, no crean que nos comemos y estamos hartonas, Valle. Miren, una vez hicimos un video, no aquí, sino que en otro lado. Nos comimos, creo que comimos plátanos, después comimos comida sólida, después comimos no sé qué, tomamos café, tomamos gaseosa, comimos elotes locos. Para decirles que yo me enfermé. Ajá. Sí. Y en la tarde esta pobrecita no dejaba solo el baño. No, tampoco, sino que, o sea, era como un cólico el que me había agarrado, porque, o sea... Como pasmo de comida le dio. Ajá. Exacto, así me di. Es que uno que no está acostumbrado a comer mucho, y como que hay días que yo siento que es como la ansiedad la que le agarra a uno. Ajá, en cambio si uno de repente dice a comer, como que no. Porque fíjense que hay días que no quiero ni ver la comida, ni que me mienten comida. O sea, sí. Solo quieres comer tal vez pura galguería. Ajá, y hay días de que yo le echo de una cosa a la panza, le echo de otra, y yo quiero más, y entre más como, sí. Más quiero. O hay días que, bueno, a mí solo agua casi me pide el estómago, agua helada. Qué rico. O si no, a veces sí, cuando los bolos amanecen de no, tampoco. Pero sí, hay veces que no quiero una tortilla, sino que, o a veces solo la comida sola se quiere comer. Ajá. Sí. Y yo a veces de tanto que como, así cuando me agarro así, termino con una panza, así que como. Hablando del colon, yo conocí una mujer que decía que ella estaba embarazada y decían que era el colon. Ella se sí. Va. Pero que digo yo que cuando dicen así es porque ya saben que están embarazadas. Sí, quieren tapar el sol con un dedo. Sí, no se puede porque, o sea, una mujer bien se le echa cuando está embarazada. ¿Cuándo? Yo sí le digo a mi mami, siento, le digo una cosita fea en el estómago, una cosita fea. ¿Será que la cosita fea va a crecer o no? No, está bien. Lombrices. Y la de lombrices como así. No, no, después ya que ya desparasitada, que nos dimos comiendo ajo, y ya no creo que tenga lombrices ya. Ni yo, oye. Es que nosotros hemos hecho unos juegos tremendos. Y sí. Si usted los ha perdido, pues pase allí a la plataforma a ver los videitos. Ahí los va a encontrar de todo tipo, ballenito. Sí, de todo un poquito. Ay, no, yo ese día quedé. Ay, de cocina y de juego. De todo. De cualquier cosa, bañándonos en el río, agarrando pescado. Reventando vejigas, casi sin aire me deja la hierba la cabeza. Ay, amiga. Ay, culiada que nos dimos ese día, que sí. Nosotros nos ampamos unas culiadas que. Únicas, que nadie nos la paga. Sí. Y yo sí. Desconsoladamente, Yuli. Sí. Ya hoy sí ve, ya no hay tanto humo. No, hoy sí ya agarró valores el juego cobarde. Sí. Es que a veces digo yo que es por el tipo de leña. Es que hay una leña que hace humo. Que hace Jenny, humo, ¿usted como alguna mala experiencia que haya tenido? ¿De qué tipo? Ya sabe, ¿de qué tipo? Ya saben, el amor. Ajá, o... En el cuchichí, ninguna. En el amor, varias. Qué triste. Yo en el amor, sí. Y en el cuchichí, es que uno en el amor, ¿qué le va a tocar cosa no le pasa? Sí.
cierto, más que todo, no me va, no van a dejar ustedes que lo diga así, que lo, o sea, ustedes no lo nieguen, va, pero este, uno de mujer siempre lleva las de perder en todo. En todo. Que sale embarazado, se le arruina la panza, se le aguada todo. Se le arruina por completo la vida a veces, en momentos, pues, porque a veces, este, no hablamos por todas, porque algunas que sí, ya, dicen, ah, se me arruinó el cuerpo y no quieren al niño. Pero, o sea, nosotros no solo hablamos de que, ah, solo por el cuerpo, no, sino que... Y además, hay... no, yo digo de que, o sea, si una mujer es suficiente madura como para tener relaciones sexuales... Yo dando, me siento bien ahorita, bien ginecólogo. No, es que es cierto. O sea, si se siente suficientemente madura como para tener relaciones sexuales, también tiene que aceptar que algún día va a salir embarazada. Sí. Y acuérdense, y tiene que cuidarse si no quiere. Y los bebés no tienen la culpa. Yo si fuese así, que por decirlo, por accidente, aunque no es un accidente, saliera embarazada, pues me sorprendiera mucho, sí, va, pero no, no fuera como otras mujeres que abortan o algo por el estilo. Sí. Yo sabía de un video hablando de eso de aborto que yo digo que yo no sé muy bien cómo empezó eso, lo del aborto y todo eso, porque sí, pero es que no según sé. Tengo entendido aquí el aborto solo es ilegal. Sí, también solo es para las que las violan supuestamente. Ajá. En otros países, sí. Pero aquí está prohibido. Vaya, entonces este es mi pregunta, porque algunas abortan y, o sea, no se ha permitido abortar solo porque el padre no quiere al niño, y según eso solo para las que las violan. Pues tengo ya, entendido bueno, yo, ¿verdad? No, y sé. Aún así, ni en caso de que sea violación, hay mujeres de que deciden tener a los bebés. Sí. Y a pesar de lo que a ellos les ha pasado, como que lo toman como una experiencia, y si llegan a tener a una niña, como que la protegen aún más. Uh-huh. Aunque ha de ser traumático para uno, porque ver el fruto de una violación ha de ser terrible. Sí. Ay, yo quiero llorar. No, pero yo soy sentimental. No, sí, es cierto. Ya. Tranquiliza las emociones. Tranquilízate. No quiero que estas lágrimas. Sí, soy bien culeca para eso. Bueno, mis amores bellos, no se pierdan el próximo videito. Esperando que les haya gustado. Y yes. Opine referente a todo lo que usted quiera. Déjenos sus comentarios y sus retos. Y no se pierdan un próximo video. Bye.